Buenas noches a los ediles y ciudadanos presentes a esta segunda sesión extraordinaria de Cabildo, así como a quienes nos siguen por redes sociales con fundamento en los artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 28, 29, 48, fracción quinta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, solicito al secretario del Ayuntamiento dar cuenta del registro de asistencia. Con su permiso, señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, 28, 29 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, procedo a tomar el pase de lista correspondiente a efecto de verificar la existencia del quórum legal para poder sesionar. Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal constitucional. Presente. Óscar Ruiz Díaz, síndico municipal. Presente. Edith Hernández Huerta, segunda síndico municipal. Lilia Rivera Gutiérrez, primera regidora. Presente. Adrián Pérez Guerrero, segundo regidor. Presente. Rosa Yolanda Wong Romero, tercera regidora. Presente. Gilberto Gómez Jiménez, cuarto regidor. Presente. Yeriquendi Sánchez Montecillo, quinta regidora. Presente. Víctor Manuel Enciso Padrón, sexto regidor. Presente. María de la Luz Gutiérrez, séptima regidora. Presente. Eric Olivares Franco, octavo regidor. Presente. María Guadalupe Salazar Hernández, novena regidora. Presente. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, décimo regidor. Presente. Belén Lozano Soto, décima primera regidora. Presente. Martín Villanueva Hernández, décimo segundo regidor. Presente. Muchas gracias. Le informo, señora presidenta, que hay un registro de asistencia de 15 integrantes de este honorable ayuntamiento. Por lo tanto, hay quórum legal para poder sesionar. Gracias. Siendo las 20 horas con 4 minutos del día 1 de febrero de 2022, se da inicio a la segunda sesión extraordinaria de Cabildo de 2022. El siguiente punto es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 31 de enero de 2022. Pido al secretario consulte a los ediles si la lectura es de omitirse y aprobarse el contenido de la misma en razón de que fue previamente circulada. Por instrucciones de la presidenta municipal, en términos del artículo 33 del Reglamento de Sesiones y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en votación económica se consulta a los ediles y se dispensa la lectura del acta de la primera sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el 31 de enero del año 2022, y si es de aprobarse el contenido de la misma, toda vez que ha sido previamente circulada. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvense a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, señora presidenta. Le informo que se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presentes la dispensa de la lectura, así como el contenido del acta de la primera sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 31 de enero de 2022. El siguiente punto es la aprobación del orden del día. Instruyo al secretario para que dé lectura al mismo y lo someta a la consideración de los integrantes de este honorable ayuntamiento. Por instrucciones de la presidenta municipal, se da lectura al orden del día de la segunda sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 1 de febrero del año 2022 en los términos siguientes. Punto número 1, lista de asistencia y verificación del quórum. Punto número 2, lectura, discusión, en su caso aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 31 de enero del año 2022. Punto número 3, aprobación del orden del día. Número 4, lectura, discusión, en su caso, aprobación del bando municipal 2022. Se hace del conocimiento a los integrantes del ayuntamiento que, por tratarse de una sesión extraordinaria, no se recabarán asuntos generales de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, inciso B, del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. Consecuencia, integrantes de este honorable ayuntamiento se somete a su consideración si es de aprobarse el orden del día en los términos en los que ha sido enunciado. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Señora presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los ediles presentes. Asimismo, se hace de su conocimiento que los puntos primero, segundo y tercero han quedado desahogados debido a su propia y especial naturaleza. Gracias. El cuarto punto corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del bando municipal 2022. Secretario, da lectura al punto y sométalo a consideración de los ediles presentes. Con su permiso, señora presidenta, se da lectura al punto número 4. Lectura, discusión, en su caso, aprobación del bando municipal 2022.
Quien suscribe, licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta el acuerdo de referencia al tenor de la siguiente exposición de motivos. El bando municipal es el ordenamiento jurídico de orden público y obligatorio para los habitantes del municipio de Tecámac, así como para los visitantes y los transeúntes. Tiene por objeto establecer las bases generales para regular la organización política y administrativa del municipio, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y obligaciones de las personas que se encuentran en territorio tecamaquense. Asimismo, acentúa las competencias, funciones, facultades y atribuciones de quienes trabajan en la administración pública municipal, así como en las demás instituciones necesarias para la consecución de sus fines, y su aplicación e interpretación corresponderá a las autoridades municipales dentro del ámbito de su competencia, quienes tienen la obligación de vigilar su cumplimiento e imponer a los infractores las sanciones que correspondan de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y las demás leyes aplicables. Cabe mencionar que el pasado 19 de enero de 2022, la Dirección General Jurídica y Consultiva remitió oficios a todas las dependencias que integran la Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada, con la finalidad de solicitarles se sirvieran remitir, si así lo consideraban pertinente, sus propuestas de adiciones y o modificaciones al contenido del bando municipal vigente del año 2021, con la finalidad de ser valoradas para la integración del proyecto de bando municipal del año 2022. Posteriormente, en la cuarta sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 25 de enero del presente, se aprobó la integración del Comité Municipal de Normatividad, Reglamentación Municipal y Consultoría Jurídica de la Administración Pública de Tecámac. Al día siguiente se instaló el comité. En el marco de los trabajos, la presidencia del comité giró los oficios a los integrantes del ayuntamiento con la finalidad de solicitarles se sirvieran remitir, si así lo consideraban pertinente, sus propuestas de adiciones y o modificaciones al contenido del bando municipal para ser valoradas en la integración del proyecto de bando municipal 2022. Acto continuo, la presidencia del comité recibió propuestas por parte de los regidores Belén Lozano Soto, décima primera regidora, y del regidor Víctor Manuel Enciso Padrón, sexto regidor, por lo que con fecha 1 de febrero del presente año se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio número TEC 02-2020-2022, signado por el segundo regidor, maestro Adrián Pérez Guerrero, mediante el cual remite el dictamen aprobado por el Comité de Normatividad, Reglamentación Municipal y Consultoría Jurídica, mediante el cual informa que fue aprobado el proyecto de bando municipal que regirá para el año 2022 en el municipio de Tecámac, Estado de México. La propuesta que se remitió presenta las siguientes consideraciones. Primera, que el 1 de febrero del presente año el comité en pleno se reunió para elaborar su dictamen. Llevó a cabo la revisión de las propuestas, así como el análisis jurídico y la debida motivación de la proposición, a fin de concretar y aprobar el proyecto de bando municipal de Tecámac 2022. Segunda, atendiendo a la continuidad de los trabajos de las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada, el comité consideró pertinente reflejar la continuidad en el contenido del ordenamiento superior municipal, es decir, en el bando municipal. Tres, en consecuencia, la base para la elaboración del proyecto de bando municipal 2022 es su similar vigente del año 2021, incorporando las reformas que el ayuntamiento tuvo a bien aprobar en el transcurso de su primera sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 1 de enero del año 2022, y haciendo una valoración de las propuestas presentadas tanto por las dependencias de la administración como por los integrantes del cuerpo edilicio. 4. Se advierte que el contenido del proyecto contiene cambios respecto del bando municipal en vigor en lo que concierne a la actualización de la estructura orgánica vigente por mandato del actual ayuntamiento, al tiempo que se ordena el articulado y sus consecutivos a efecto de eliminar los artículos con numeración bis, ter y sucedáneos. 5. De igual modo, se suprimen las expresiones alusivas a derogación de artículos y se hacen precisiones respecto de las funciones de la Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación, si bien no reflejan un cambio respecto de las funciones principales que le fueron definidas desde la anterior administración. Es importante precisar cuáles serán
las funciones de la Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación, mismas que quedaron integradas en el Bando Municipal 2022. Por lo anterior, se somete a consideración del Ayuntamiento la promulgación del Bando Municipal, la aprobación del Bando Municipal para actualizarlo a las nuevas condiciones del municipio, su entorno estatal y federal. Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado por los artículos primero, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos primero, segundo, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo tercero, 31, fracción primera, artículo 48, fracción tercera, 160, 161, 165 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del presente acuerdo. Primero, se abroga el Bando Municipal del año 2021 y las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía expedidas con anterioridad que se opongan al contenido del Bando Municipal 2022. Los reglamentos y disposiciones de carácter general expedidas por el Ayuntamiento y que se encuentren vigentes a la fecha de publicación del presente bando, conservarán su vigencia en cuanto no se opongan a las disposiciones contenidas en el mismo y en tanto se emiten o actualizan los reglamentos que previenen su contenido. Segundo, el presente bando entrará en vigor el día 5 de febrero del año 2022, por lo que en términos del artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se convoca a los ediles el día 5 de febrero al acto solemne para la promulgación del bando municipal. Tercero, publíquese en el periódico oficial Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, y difúndase a través de los medios idóneos y la fijación del mismo en lugares públicos que al respecto considere la presidencia municipal. Cúmplase. Señoras y señores integrantes de la Asamblea, en virtud de que el bando municipal ha sido circulado con el debido tiempo para su lectura, se solicita la dispensa de la misma. Con su permiso, señora presidenta, se consultará a los integrantes de esta Asamblea si se registran intervenciones al respecto. Se registra la intervención del sexto regidor y de la regidora Belén Lozano Soto, décima primera regidora. Hagamos la participación del sexto regidor. Gracias, compañeras, compañeros, todos de este honorable ayuntamiento de Tecámac. Ciudadana presidenta Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta constitucional de este municipio, secretario del ayuntamiento, buenas noches a todos. La decisión que se va a tomar el día de hoy para la implementación de esta nueva normatividad que se va a aplicar en nuestro municipio tiene que ver justamente, como lo decía el secretario, con la realidad política social que está viviendo nuestro país. Es por ello que en su momento, como bien lo dijo el secretario, remití al segundo regidor, el maestro Adrián Pérez Guerrero, pues una serie de motivaciones. Si me lo permiten, voy a darles lectura para únicamente dejar de manifiesta mi posición respecto a este punto de acuerdo sobre el tipo de bando, el bando que se va a promover. Propuestas, modificaciones, adiciones y supresiones al bando municipal. Exposición de motivos. El régimen de corrupción y de privilegios que nuestro país mantuvo durante todo el periodo neoliberal no eximió al municipio libre de sus estragos más nefastos: la privatización de la empresa pública, el desmantelamiento paulatino del Estado Social de Derecho, fueron los causantes de los más agravados problemas que fomentaron el egoísmo a ultranza, la normalización de todos los tipos de violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades sociales en beneficio de los más desposeídos. Ante esta realidad, el municipio libre no puede quedar al margen del proceso histórico que el pueblo de México emprendió a partir del año 2018 bajo las riendas del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y así fue que se propuso llevar a cabo a escala nacional
la cuarta transformación de la vida pública de México, en la cual el imperativo es desterrar la corrupción de toda índole y grado, pues es considerado como el principal problema de México. Esto por las tremendas laceraciones sociales que este flagelo social deja a todo el pueblo, que lo consiente y permite, por lo que el municipio, al ser la unidad mínima de administración del Estado, no debe de sustraerse de esta realidad y ser congruente a una nueva realidad social que reclama justicia, bienestar y dignidad. Es por ello que Tecámac debe de ser referente a escala nacional como un municipio que enarbola esta bandera y convertirse en ejemplo al apegarse a los más elevados principios morales en beneficio y bienestar del pueblo tecamaquense. Como muestra de una sinergia con un movimiento social de la más amplia diversidad de pensamiento. El bando municipal, siendo el marco legal donde se esgrimen las aspiraciones y disposiciones administrativas de todo un pueblo en un territorio municipal libre, tiene que ser el garante de un proyecto de nación que encaja justamente con un proyecto de impacto nacional como lo es la Cuarta Transformación. Pues como lo señala el artículo 115 en su fracción 2, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las ligeraturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organizan la administración pública municipal. Regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su comparecencia y aseguren la participación ciudadana. Dichas disposiciones plasmadas en el bando de policía y gobierno deben asegurar la participación ciudadana y vecinal, es decir, la participación del pueblo en todas las decisiones de este bando. Y es ahí donde radica el valor sustancial de esta cooperación entre el gobierno y gobernados para lograr los objetivos que justamente propone un bando. Estas bases administrativas del municipio estarán sujetas, como lo sentencia el artículo 115, a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, fomentando con ello la participación ciudadana, un genuino Estado de Derecho que cristalice en hechos la soberanía que reside en el pueblo, y de ahí la necesidad de que un bando nazca y crezca y sea sustentado en la coparticipación de la ciudadanía que conozca y reconozca todos los terrenos de su realidad social plasmados en un marco legal, privilegiando ante todo este diálogo antes de la acción coercitiva, pues como lo señalaba el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Compañeros, compañeras, este bando tiene que privilegiar, como dice aquí, el derecho del pueblo a reconocer bajo los principios de publicidad, de audiencia y legalidad. Lo único que tiene que surgir de esta normativa escrita, pues es justamente esas aspiraciones de un pueblo que quiere transformar. Y efectivamente se tiene que cumplir, y al proyecto que efectivamente se circuló con anticipación, efectivamente, señor secretario, comentar que hay varios puntos que de alguna manera, pues, considera su servidor, debieron de haber sido considerados, como, por ejemplo, los concernientes al artículo 69 en su caso, que hablaba de los comités de participación ciudadana. ¿Por qué es importante eso? Porque de alguna manera, pues, se tiene que escuchar a la ciudadanía. Y en su momento yo, en la propuesta que le había mandado al regidor Adrián, pues justamente yo especificaba que pudiera hacerse al menos una vez al año, donde es en una sesión designada por este acuerdo, por un acuerdo de cabildo, pues ese comité ejerciera cualquier tipo de discusión pública en torno a este bando. También la cuestión que tiene que ver con el artículo 78 en materia del desarrollo económico,
que efectivamente se garantice la libertad al comercio y al emprendimiento, porque pues como dice ahí, va a haber un acompañamiento que muy seguramente se dará, siempre y cuando se cristalice en hechos y que esta libertad de comercio se haga como lo establece el artículo 5 constitucional. También, pues, hablar un poco sobre la agenda progresista a nivel nacional, en la que la participación de las mujeres tiene que ser vital en nuestro municipio y también en el tema de una agenda progresista, como lo podría ser en su momento una adición al artículo 79, para que pudiera existir una persona que estuviera a cargo de una agenda LGBT. Como ustedes saben, es muy importante que la participación de la comunidad de la diversidad sexual también tenga una participación y muy importante en los asuntos públicos, y es muy relevante. Entonces, son parte de los comentarios que quería versarles. Es un momento muy importante. Esperamos que la ciudadanía que está viendo esta transmisión, pues, difunda, comparta lo que aquí se discute y que de alguna manera sigamos construyendo esta cuarta transformación en nuestro país. Eso es todo, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Damos la palabra a la 11ª regidora. Buenas noches, presidenta, secretario, compañeros. Yo celebro la aprobación de este bando municipal. Sin embargo, como bien lo mencionó el regidor Adrián Pérez, se nos circuló con anterioridad que pues pudiéramos sugerir algunas puntualizaciones a los criterios, ¿no?, de este bando que ha sido se ha manifestado esta noche, pero pues al menos mis criterios no fueron considerados. Mi tema iba en el sentido en el que especificar un criterio de no discriminación, principalmente a los sectores que más padecen esta por su condición de género, raza, orientación sexual o afinidad política. Entiendo que en el bando sí bien especificado discriminación, pero pues no como se considera en el artículo 1 de la Constitución política. Otro fue el mecanismo de sanciones para quienes destruyan o manipulen señalamientos para personas con discapacidad, así como la obstrucción de lugares reservados para otras personas de este sector. En otros municipios sí tienen considerados en su bando municipal este tipo de cosas. Y pues finalmente poner énfasis en cuanto al uso de fuerza pública, que siempre se anteponga la defensa de los derechos humanos, igualmente que se estipula en el artículo 1 de nuestra Constitución política. Es todo. Gracias, señor regidor, por sus intervenciones. Antes de dar la palabra al segundo regidor, comentar lo que ya se manifestaba en la exposición de motivos del punto, referente a que las propuestas fueron en su momento revisadas, analizadas, atendidas por el Comité de Normatividad y se encuentra el dictamen en esta secretaría respecto de esos comentarios que seguramente apuntará en este momento el segundo regidor en su intervención. Damos la palabra. Gracias. Compañeras, compañeros, buenas noches. Sí, comentarles que en ese sentido se hizo el análisis y la valoración por parte del comité de todas las propuestas, tanto de las dependencias que componen la administración centralizada y los descentralizados, como de los compañeros, la compañera regidora, el compañero regidor. En ese sentido, me permitiría pues remitirme al contenido del dictamen, con la finalidad de dejar constancia, pues, de que el comité hizo la valoración pertinente de todas y cada una de las propuestas. Y en ese sentido, respecto de las participaciones de las propuestas de la ciudadana Belén Lozano Soto, 11ª regidora, que ya las mencionó la compañera en esos términos. Al respecto, este comité considera que si bien las propuestas son valiosas, en su esencia ya se encuentran atendidas e incorporadas al contenido del bando actualmente en vigor, en particular en su artículo 2, el cual alude directamente a la obligación de las autoridades municipales
de conducirse en estricto apego a los derechos humanos, la transparencia, el acceso a la información pública, la equidad de género y la no discriminación de las personas por cualquier motivo, entre otras. En cuanto a las sanciones propuestas por la Edil, se considera pertinente dejar su estudio para el momento en que este comité se aboque al análisis del proyecto de Código Reglamentario Municipal, puesto que es en dicho ordenamiento en donde se incluye el catálogo de infracciones y sanciones de esta demarcación territorial. Entonces, en ese sentido, comentarle a la compañera que si bien es cierto que en algunos otros municipios se incluyen la mención a esas sanciones, lo es porque en otros municipios se incluye el catálogo de infracciones y sanciones dentro del bando municipal. En este municipio, desde la administración anterior, porque fue una visión y un compromiso que hizo quien encabeza la presidencia municipal, se procedió a hacer un esfuerzo de compendiar y codificar toda la reglamentación municipal en un solo cuerpo, en un solo ordenamiento, lo cual de suyo ya es una tarea bastante complicada. La administración anterior, 2016-18, dejó un total de 28 reglamentos y 40 manuales de organización y de procedimientos de las distintas dependencias que en ese momento comprendían la administración municipal. Eso sin contar los organismos descentralizados. Entonces, el esfuerzo de codificar en un solo ordenamiento, que es el Código Reglamentario Municipal, que está actualmente en vigor, trae también como consecuencia que algunas de las disposiciones que tradicionalmente o habitualmente se incluían en el bando dejasen de tener sentido allí y tuviesen más sentido de ser incluidas en el contenido del Código Reglamentario, como fue el caso del catálogo de infracciones y sanciones. Entonces, esa es la razón por la cual, en ese sentido, pues el tema de las sanciones que propone la compañera no se entra al estudio de las mismas en este momento, sino que se analizarán posteriormente en el catálogo de infracciones y sanciones que comprenden en el Código Reglamentario. Ahora, en cuanto a las propuestas de nuestro compañero Víctor Enciso, sexto regidor, se remitieron las siguientes propuestas, las cuales se valoran por el comité según se detalla a continuación. La propuesta, artículo primero, adicionar al artículo 8 del bando municipal el término vocablo ayuntamiento y no municipio, gobierno o administración, porque se ejercerá el mandato popular respetando la pluralidad del cuerpo depositario del poder público. La valoración del comité es que se contrapone con el contenido de la reforma aprobada por el ayuntamiento en sesión del 1 de enero de 2022, atendiendo al cambio de imagen institucional que enfatiza el tema mejor gobierno, como lo podemos ver ahí. En su artículo segundo, reformar el artículo 24 del bando municipal en sus fracciones segunda y tercera como sigue. Los ciudadanos y ciudadanas tecamaquenses podrán solicitar las modificaciones al bando municipal que consideren pertinentes, me remito a la propuesta de modificación, así como sus iniciativas mediante escrito ante el pleno de sesión de cabildo al menos una vez al año mediante convocatoria expresa de un acuerdo de cabildo expedida por el secretario del ayuntamiento. A ese sentido, la valoración del comité es que ya está considerado en su esencia, puesto que es restrictivo limitar la facultad de la ciudadanía de presentar sus propuestas únicamente en sesión de cabildo, siendo que el bando actual prevé que se presenten en cualquier tiempo. Por otro lado, la fracción cuarta propuesta, sobre recibir atención oportuna y respetuosa de parte de los ciudadanos por parte de los servidores públicos municipales, la propuesta es que en caso contrario podrá recurrir ante las instancias competentes para el desahogo de su correspondiente queja, como lo es la Contraloría Municipal. La valoración del comité es que ya está considerado en su esencia, puesto que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y el Código Reglamentario Municipal ya prevén el derecho del ciudadano de presentar su queja ante la autoridad competente. Tercera propuesta, adicionar el artículo 25, la fracción tercera, para quedar como sigue. Participar en las elecciones de autoridades municipales, derecho de los ciudadanos, de participar en las elecciones de autoridades municipales auxiliares y formar parte de los comités, comisiones y demás cuerpos de participación ciudadana para el cumplimiento del Plan Municipal del Desarrollo.
La valoración del comité es que ya se encuentra contenido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, atendiendo al criterio de simplificación previsto en el artículo 30 bis, inciso C, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se estima redundante. Artículo 4. Reformar las fracciones, propuesta, reformar las fracciones 14 y 19 del artículo 26 para quedar como sigue. Los propietarios de unidades económicas de cualquier giro deberán permitir el acceso a las autoridades municipales facultadas para que realicen visitas de verificación previa notificación de la Agencia de Verificación Municipal. A ese respecto, la valoración del comité es que las visitas de verificación por mandato del Código de Procedimientos Administrativos del Estado pueden realizarse en cualquier tiempo. Por tanto, limitar dicha facultad a una notificación previa sería restrictivo de las propias facultades que por mandato de ley se le conceden a la autoridad. La fracción decimonovena propone notificar a la instancia competente en la actividad industrial comercial en la modalidad formal e informal o de servicios a que se dedique transitoria o permanentemente y recibir de parte de dicha instancia el acompañamiento, asesoramiento y facilitación de trámites para su inscripción en el padrón municipal. La valoración del comité es que un catálogo de obligaciones, por definición, no debe contener derechos. Asimismo, la Ley para la Mejora Regulatoria y la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, ambas del Estado, prevén lo que ya está propuesto por el edil. Artículo 5. Propone derogar la fracción segunda del artículo 29 del bando municipal, que en resumen se refería a eliminar la obligación de la ciudadanía de inscribir sus unidades económicas en los registros municipales correspondientes, lo cual no se estima pertinente, ya que por mandato de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, dicho registro es de existencia obligatoria. Artículo 6. Modificar el artículo 35 del bando municipal como sigue. El ayuntamiento cumplirá con las disposiciones de los artículos 69 al 71 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México relativo a la creación de comisiones transitorias para temas especiales. No obstante, la ciudadanía y cualquier miembro del ayuntamiento podrá promover la creación de una comisión atendiendo a problemáticas sociales, políticas y económicas del municipio. La valoración del comité es que se considera reiterativo, ya que el contenido del actual bando prevé el derecho de que cualquier ciudadano promueva en cualquier tiempo la iniciativa de proyecto que estime pertinente, sin limitación alguna en cuanto a la temática. El artículo 7. Propone adicionar al artículo 40 del bando municipal la mención de celebración de convenios en materia de protección civil para la capacitación y actualización del personal del área, especialmente y también especialmente para celebrar convenios con las dependencias de verificación estatal, INVEAMEX, COPRISEM y PROPAEM, así como darle seguimiento a las denuncias que pongan en riesgo la normalidad económica, social y ambiental del municipio y actividades que realice el personal adscrito. La valoración del comité es que se propone la celebración de convenios en materia de protección civil, lo cual, si bien en sí es una aportación valiosa, es restrictiva de las demás materias en que la presidencia municipal está facultada para celebrar convenios. Por otro lado, la facultad de suscribir convenios en cualquier materia ya está otorgada por mandato de ley a la presidencia municipal, estando contenida en el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, al tiempo que también dicha facultad se encuentra conferida a los titulares de la administración pública, quienes pueden proponerlo en cualquier momento al titular de la presidencia municipal. El artículo 8 propone suprimir la fracción 5 del 4º párrafo del artículo 41, que era bajo ese articulado, comprendía la estructura orgánica de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal y proponía suprimir un área. La valoración del comité es que ya está atendida e incorporada la propuesta conforme al contenido del acuerdo aprobado en la sesión ordinaria del 1 de enero de 2022. 9. Propone adicionar al primer párrafo del artículo 55 el bando como sigue, para quedar como sigue. Al sistema municipal DIF le son atribuidas, además de las facultades que le confiera la ley estatal en la materia, las que corresponden a las funciones de desarrollo social, atención, y aquí viene el agregado propuesto, atención a madres solteras, equidad de género y la de manifestarse en contra de todo tipo de violencia en razón de género.
Asimismo, propone derogar personas violentadas, la mención de personas violentadas y o con discapacidad y niñas y niños en situación de calle y orfandad. La valoración del comité es el principio de equidad de género y trato no discriminatorio ya se encuentra previsto en el artículo 1 y 2 del bando aún vigente y se mantiene en el proyecto actual. En consecuencia, la propuesta ya se encuentra atendida e incorporada. Décimo, propone adicionar el artículo 74 como sigue. Es una réplica, en pocas palabras, de lo que establece la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución General de la República en materia de prestación de servicios públicos, como son agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección, mercados, centrales de abasto, panteones, rastro, etcétera. La valoración del comité es que es reiterativo del texto constitucional, lo cual, si bien no es incorrecto, por economía procesal y simplificación, tampoco adiciona o mejora las disposiciones constitucionales. Y por último, se propone una adición al artículo 75 para quedar como sigue. El ayuntamiento podrá concesionar a terceros la prestación de servicios públicos municipales, con excepción de los de seguridad pública, y añade agua potable, siendo estos de importancia vital para las funciones propias del gobierno, logrando con ello el acceso pleno a toda la población a dichos servicios. Y al respecto, la valoración del comité fue que los servicios de agua potable en el municipio son operados por un organismo público descentralizado que existe desde el año 1982, por lo cual se estima que al existir un organismo especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propios para brindarlo, la adición resultaría ociosa. Sería todo el cuanto en cuanto a la valoración. Si quisiera yo, antes de concluir, comentarles, compañeras, compañeros, que se hizo una revisión minuciosa de todas las propuestas y considerando lo valiosas que son, pues en algunos casos ya se encontraron atendidas e incorporadas y en otros casos, en lo que ocupa a la atención en un ordenamiento ya secundario, como es el código reglamentario, pues se van para, o se irán, o se atenderán en ese momento oportuno. Es todo y cuanto, presidenta, compañeros. Muchas gracias, segundo regidor. Solicito el uso de la palabra el regidor Lorenzo Gutiérrez Ugal. Se le concede para el desahogo de su... Gracias, secretario. Presidenta, compañeros ediles, buenas noches. Pues ya a manera de concluir el tema del bando municipal, me gustaría hacer el siguiente comentario. El bando municipal es la disposición de carácter general en la que se deberán observar, hacerle saber a los municipios, a los ciudadanos del municipio cuáles son sus obligaciones. Ahí se establecen quiénes son las autoridades, los funcionarios y los órganos que colaboran e integran el gobierno. Con respeto para los compañeros, algunas de sus participaciones se van a incluir en el código reglamentario que en su momento se va a proponer también su análisis, su estudio, su adecuación de acuerdo a las modificaciones que hubo en el bando municipal. Regidora Belén, comentarte que actualmente en el bando municipal, en el artículo 57, lo voy a leer, presidenta, el primer párrafo. Ya se cuenta, considerado lo que habías hecho mención. Artículo 57. Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia le son atribuidas, además de las facultades que le confiere la ley estatal de la materia, las que corresponden a las funciones de desarrollo social, atención a la salud física como emocional y defensa de los derechos de las mujeres. Bajo este esquema, el Sistema Municipal otorgará y procurará la atención a personas en extrema pobreza y grupos vulnerables de la población, así como adultos mayores, menores de edad, personas violentadas y o con discapacidad. En ese contexto, yo creo que está atendida, regidora, la propuesta que usted había hecho. Tengo por aquí un poquito más de información. También en la fracción 3 contamos, presidenta, con la Dirección de Atención y Defensa de los Derechos de la Mujer y de la Diversidad Sexual, Centros de Atención a Mujeres Interdependientes, Empoderadas y Libres, llamado Centros MIEL, también con el Departamento de Atención a la Diversidad Sexual. En ese caso, yo creo que estos puntos han sido atendidos, presidenta, compañera Edil. Y
Como inicié, pues nada más el bando municipal es un documento de carácter general y las precisiones se harán en el código reglamentario. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Había solicitado el uso de la palabra la regidora Belén Lozano. Bueno, agradezco la puntualización del regidor Adrián y del compañero Lorenzo, pero pues como ustedes bien saben, el bando municipal es el principal regulador en la materia, aunque pues ya se van desglosando los demás, ¿no? Ese sería todo. Muchas gracias, regidora. Y no habiendo más intervenciones, presidenta. Solo para clarificar, sí ya estaba contemplado lo de la diversidad sexual, Víctor. O sea, no se puede tener en todas las áreas. Ya está contemplado, o sea, se ha trabajado mucho durante el pasado, por eso le hicieron solo algunas adecuaciones. Y precisamente el bando es lo que rige, pero se tiene el código. Claro. Ya establece y puntualiza cada una las infracciones en cada una de las materias, porque si no tendríamos un bando enorme, un bando de, no de 86 artículos, tendríamos un bando de, es que si han visto el código reglamentario, es un legajo bastante, bastante extenso, que en su momento se le harán las adecuaciones y las adaptaciones a este bando, es porque el que está vigente es el de la administración pasada. Sí, el segundo regidor. Sí, es correcto. Solo para abonar a lo que comenta nuestra presidenta, efectivamente, el contenido del código reglamentario se compone de dos libros. Uno que es la parte de las actividades de los particulares y la administración en general, y el otro que es ya la estructura orgánica. El libro primero se compone de alrededor de 360, 370 artículos. Y el libro segundo rebasa los 660. En conjunto ahorita llevamos compendiadas y en estudio más de 468 hojas. Entonces, es parte pues del esfuerzo. El bando anterior que se recibió del 2018 tenía 128 artículos, de los cuales se hizo una reducción importante a solamente 82, 83. Y bajo esa constante se ha mantenido a lo largo de 2019, 20, 21 y ahora la propuesta para 22. Entonces sí, la idea es simplificar y hacer como más ameno, pues más amigable, contrario a ampliar, simplificar y hacer más ameno el contenido de los ordenamientos y pues sí entrar a detalle en donde se tenga que entrar a detalle, que es principalmente en el código reglamentario. Esto doy cuenta. Muchas gracias. De cualquier forma, sus intervenciones, las intervenciones que se han dado previo a la votación de este punto, se recogen y se plasman en el acta de la sesión y considero que lo toma de conocimiento el presidente del Comité de Consultoría Jurídica para en su momento plasmarlas en el código reglamentario. Abonar además en el sentido de que los planes municipales que se aprueban en este ayuntamiento y las acciones y proyectos llevan evidentemente una perspectiva transversal de género, no solo porque lo mandate la ley, sino porque es una parte de una visión de carácter progresista. En consecuencia, no habiendo mayores intervenciones, se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Qué? No votes. Muchas gracias. Señora presidenta, le informo que se aprobó el acuerdo. Voto, ¿no? ¿Su voto fue a favor, perdón? Abstención. ¿Sí? Ah, ok. No, disculpa. ¿Abstenciones? Señora presidenta, le informo que se aprobó el acuerdo en cuestión por mayoría de votos de los ediles presentes. Gracias. No habiendo asuntos pendientes, siendo las 20:47 del mismo día de celebración, se da por concluida la segunda sesión extraordinaria de Cabildo. Agradezco a los ediles presentes por su atención. Buenas noches. Buenas noches, presidente.